En la madrugada anterior, la oficina central del banco eBay fue asaltada e incendiada por uno de los esbirros de Globe Street, un reconocido grupo pandillero dedicado al crimen organizado. Las autoridades reportan que el presunto autor intelectual se encuentra filmado en cámaras e identificado como Carly Johnson, sin embargo no se posee información detallada del paradero de este asaltante. Lo ha vuelto a hacer, de nuevo. Así es, deberíamos hacer algo para detener esta mierda, o seguirá creyéndose maleante solo por escuchar hip hop gringo con hi-hats. ¿Te acuerdas de la otra vez que grabó un mixtape y tuviste que colaborar con él porque nadie más quiso? Le doy por detrás. Mi gran verga se la mamará. Yo no más follo por diversión. Las putas solo quieren la curación. Le digo si quiere, pero me responde que no. Pero soy astuto y de una le saco una jodida glow. Le quito la ropa, le inserto mi bicho y ella se pone a gritar. Me dice sacala, no puedo mi amor, que esta se va a duchar. Mi droga y las putas las gasto todo el día como juegos de azar. A mí no me llaman el jefe en el barrio, me dicen el zar. Aunque eso no importa, me llaman el capo de Pablo Escobar. Me dicen lavandero porque yo ya todo lo mando a lavar. Aquí todos se arman como un pelotón con pistola y fusil. Soy el único aquí entre todos quien es más viril. La influencia del capo demuestra orgullo y poder. Hacia todas las torres las puedo joder. Cualquiera que me traicioné. Aquel se creyó que podía y su vida frené. Le di unos golpes y un tiroteo en su casa monté. La muerte lo trajo de vuelta y unos tiros de más por detrás le pegué. Ilegal o legal me importa un carajo. Las más perras chupalán de Esteba dejó. Tengo como 20 kilazos de pura harina. Una sola ya sobra en su grande vagina. Un buen par de cobos quiero penetrar. A una decena ya quieren golpear. Mira, cabrón, hijo de puta, te hablo representando a los balas. Si quieres hacer un jodido tiroteo en nuestro territorio, al menos muestra la jodida cara, bastardo. A ver si te haces el machito disparando a tus patrones, gran pedazo de... Me la voy a coger por el ojete, no se va a quejar cuando la maté. A su novio anoche ya me lo fronteó. Él estaba armado y yo fuleté. Una rubia esposa me propuso el trío, pero tenía sida, yo no estoy pa' líos. Aunque... soy hambriento más yo desnutrido, y aún así me dirán impío. El que más me odia es el que yo confío, la mala influencia que yo me dio. El diablo en persona me quiso matar, Jesús y Dios Padre crucificar. Ya no voy más por el perco. Jajajajajaja, al cada vez más me acerco. Sker. Puta madre.